1202. Una persona perdió la vida con el inicio del virus en las últimas 24 horas. Muchos de los nuevos casos se encuentran en el condado Boston, que ya acumula 14.000 enfermos y 75 fallecimientos. En estos momentos se han realizado más de 3.734.000 pruebas de continuo aumentando la lista de personas cercanas al presidente de la que han dado positivo al coronavirus. La información lo tiene